la ofrenda y el diezmo un tiempo de adoración, creo que muchas veces le quitamos importancia, parece un procedimiento más, algo no relevante, por más que se enseña una y otra vez que sí es importante, en la práctica de nuestra vida, no digo acá, porque acá de alguna manera se transmite eso, pero en la práctica de nuestra vida no tomamos tan en serio muchas veces la importancia de la ofrenda y el diezmo. Cómo Dios está atento, y en la Biblia lo podemos ver por muchas partes, de principio a fin, cómo Dios está atento y cómo eso termina reflejando nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Entonces, les quiero leer una historia, les hago rápido, les voy salteando versículos, pero para que nos ubiquemos en el contexto, que está en 2 Samuel, se trata del rey David. Dice en el versículo 10, 2 Samuel 24, versículo 10, dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Después el versículo 12, salteo 1, dice: ve y di a David, Dios le está hablando al profeta, a Gad, dice: ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo las haga. Vino Gad y le dijo a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me envió. Salto al versículo 15, dice: y Jehová, o sea, él eligió la peste. El versículo anterior dice que él eligió la peste porque confiaba en la misericordia de Dios. Y el versículo 15 dice: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70.000 hombres por causa de la peste. El versículo 17 dice: y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Dios. O sea, Dios le había dicho a Gad, y esto es importante, Dios le dijo a Gad: andá y levantá un altar para mí. Entonces, resumo un poquito. David pecó porque censó al pueblo. Tomó una decisión David, dijo: yo quiero contar cuántos israelitas son, y Dios no le había mandado hacer eso, y eso reflejaba, que reflejaba en David una inseguridad. Muchas veces nos pasa, tomamos decisiones, venimos a la casa de Dios, buscamos a Dios, pero de repente en el momento de una prueba, cuando nos falta dinero, cuando estamos pasando por un problema de salud, cuando hay algún otro tipo de problema, de los muchos que hay, tomamos una decisión personal, sin consultar a Dios. No le preguntamos a Dios: ¿cuál es tu voluntad, Señor? Y tomamos una decisión que desagrada a Dios. Y eso fue lo que hizo David. David pecó. Y el pecado trae consecuencias. Siempre el pecado trae consecuencias. Y Dios le dijo a David: bueno, David, te equivocaste. Porque David dijo: Señor, enseguida que hizo el censo, terminó el censo, me equivoqué, perdóname. Y dijo: bien, van a haber 3 consecuencias, porque el pecado tiene consecuencias. Van a haber 3 consecuencias, o te van a perseguir los enemigos por 3 meses, o va a haber hambre en la tierra por 7 años, o voy a mandar una peste que va a matar a todos. Elegí vos qué consecuencia querés sobre tu vida, le dijo Dios a David. Entonces David dijo: bueno, voy a elegir la peste, porque
no quiero tener que estar en las manos de mis enemigos, prefiero estar en las manos de Dios, prefiero estar en las manos de Dios, porque tal vez la misericordia de Dios me alcance. Eso fue lo que razonó David, y eligió la peste. El tema es que la peste de 3 días mató a 70.000, y dice acá que David vio cuando el ángel mataba a los israelitas, la consecuencia del pecado de David. Entonces David vino delante de Dios y le dijo: Señor, por favor, que venga la consecuencia sobre mi vida, sobre la vida de mi casa, pero no sobre estas ovejas que no tienen nada que ver. Y Dios le dijo, y miren que en el momento que Dios le dijo esto, todavía estaba muriendo gente, todavía estaba muriendo gente. Y Dios le dice, y acá quiero remarcar la importancia, Dios le dice a David: andá y levantame un altar en tal tierra. Andá ahí y levantame un altar. Le dijo Dios, seguía muriendo gente, seguía las consecuencias. Y dice acá que David obedeció. Y entonces cuando David llegó a ese lugar, se encontró con la persona, Aruna creo que era, o Arauna, a ver, me perdí, ¿no? Arauna, se encontró y le dijo: ¿qué viniste a hacer, rey? Y David le dijo: vengo porque Dios me dijo que ofrezca en esta tierra una ofrenda. Entonces, ¿qué dijo Arauna? Dijo, wow, porque era una persona responsable, porque entendía la autoridad del rey, porque tenía temor de Dios. La persona le dijo, Arauna le dijo a David: por favor, David, tomá, levantá la ofrenda donde quieras, te doy mis vacas, te doy mis ovejas. ¿Qué dijo David? Y esta fue la clave, y esta es la clave en nuestra vida. ¿Qué dijo David? Vamos a leerlo. Y le dijo Arauna, no, sino, le dijo David a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Pero quiero remarcar la actitud de David. El pecado de David fue dudar contra Dios. Entonces Dios lo puso en una situación donde se expone la confianza, porque aunque parezca que no, nuestra vida de ofrenda, nuestra vida de diezmo, refleja cuánto confiamos en Dios. Pensamos en nuestra ofrenda que le vamos a dar a Dios, pensamos en todo lo que recibimos y decimos, de todo lo que recibí le voy a dar algo a Dios. Cuando le damos ofrenda a Dios le decimos, Señor, me sobran estos 10 pesos, Señor, es lo que tengo, prosperame y te voy a dar más. Le decimos eso, o le decimos como David, Señor, no te voy a dar nada que no me cueste, no te voy a dar nada que no me cueste. Esa es la ofrenda que agrada a Dios. Esa tiene que ser nuestra actitud delante de Dios. Esa actitud refleja una confianza. A veces hacemos el presupuesto del mes. Llegamos al final del presupuesto y decimos, bueno, en el mes me sobran 4.000 pesos. Gloria a Dios, ¿no? Sería lindo que sobraran 4.000 pesos. Y calculamos, bueno, 1.000 pesos por semana me sobran. Gloria a Dios, Señor, estoy prosperando, 1.000 pesos por semana. Puedo ir al mundo de la pizza, puedo ir al McDonald's, y ahí hacemos un cálculo rápido. Y cuando llega la hora de la ofrenda, que queda en lo último de la lista, bueno, Señor, te doy 10 pesos por semana, ¿estamos bien? Y así hacemos muchas veces con Dios. No te daré nada. Un corazón que ama a Dios dice lo que dijo David: Señor, no te daré nada que no me cueste. Amén. Amén. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios y que Dios se encuentre en nosotros una iglesia que lo ame, una iglesia que confíe en Dios, una iglesia que confía. Quiero decirte que Dios sabe todo lo que te está pasando y lo que me está pasando. Yo que digo esto también estoy pasando por unos cuantos problemas económicos, pero sé que Dios tiene el control
Sé que Dios es mi proveedor. Si yo empiezo a confiar en mis estrategias, me va a ir mal como le fue a David. Pero si yo confío en Dios, Dios me va a prosperar. Amén. Vamos a orar. ¿Queremos eso? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este ejemplo que nos dejó David. Aunque se equivocó, Señor, anteriormente, Padre amado, tenía un corazón rendido a ti, Señor, y se arrepintió, Padre. Y a continuación, esto que dijo David es clave para nuestras vidas, Señor. Padre, no te daré nada, no le daré a Dios nada que no me cueste. Alguien le ofreció, mira, yo te doy las vacas y yo te doy el campo para que des, para que armes el altar aquí. Y David dijo, no, yo te lo compro todo, porque no le voy a dar a Dios nada que no me cueste. Padre, tú nos has prosperado, tú nos has dado vida, tú nos has provisto trabajo, tú eres nuestra fortaleza, y es más, nuestra esperanza de lo que está delante depende de ti, Señor. Por eso, Dios, yo te pido que generes en nosotros una actitud correcta, en tu iglesia, una actitud de adoración, Padre, en el momento de dar la ofrenda, en nuestra vida de ofrenda, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te queremos entregar todo, porque tú nos has dado tu vida a nosotros. En el nombre de Jesús, te adoramos con nuestra ofrenda y en nuestros diezmos. Confiamos en ti cuando ponemos nuestra ofrenda y nuestros diezmos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén.